Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo voy a hacer un vídeo en el famoso ahí con el scooter eléctrico al trabajo. Y la verdad es que no vivo muy lejos de, bueno, del trabajo en realidad. Y vamos a hacer, pues, dos de una aplicación que se llama Minibot. Voy a hacer solamente la ida, no voy a hacer la vuelta, ¿vale? Creo que se ha actualizado la aplicación, aquí lo estáis viendo. Voy a conectar el scooter y os voy a comentar un poco cómo son los consumos y los kilómetros que en teoría puede hacer. Aquí pone, voy a hacer un screenshot, que ahora podemos hacer 18,20 kilómetros aún. Tenemos un 91% de batería. Vamos a ver cuánto gasta, cómo son los consumos y si al final si merece la pena o no. En una clase de, bueno, de vehículos, por así decirlo, de cositas como esta, para ir al trabajo, para pequeños trayectos. Lo malo es siempre cómo asegurar que no te lo roben, pero bueno, esas son cositas que en mi caso no me hacen falta estudiar mucho, puesto que lo utilizo para venir de casa al trabajo y de trabajo a casa. Así que venga, vamos. Bueno, otra cosa es que es un utilitario también eléctrico, ¿no? Por lo tanto, nos gasta energía eléctrica. Y bueno, en mi caso tengo uno que está regulado para la circulación en carretera. Es muy importante que sean legales para poder funcionar con ellos y que cuando te pare la policía no te pase nada, porque está regulada esta clase de vehículos o de utilitarios. Y por otro lado, deciros de que, bueno, de que muchas veces vemos cómo hay páginas web para poder hackear estos productos para que vayan a niveles superiores de velocidad, están permitidos hasta 25 kilómetros hora. Y hay zonas en las que puedes ir a menos, hay zonas en las que puedes ir a más. Por ejemplo, cuando hay muchas personas caminando, pues tienes que reducir el tiempo prácticamente al paso de las personas. Y en este caso lo que es aconsejable es informarse de cómo es la regulación en tu país, porque al principio era un desmadre, pero poco a poco se empieza a denunciar a la gente que va en monopatín o en patín o scooter eléctrico, si no se va la normativa de cada uno de sus países. Y hay países en los que incluso en la zona peatonal tienes que ir a pie, no te dejan ir con esta clase de dispositivos. Hay países en los que sí, pero tienes que ir a la velocidad a la que camina la gente. Ya ha pasado incluso un día y bueno, vamos a mirar un poquito cómo ha sido pues este trayecto. Y bueno, la verdad es que no es un trayecto muy largo. Como dije, salía con un 91%, tenía para 18,20 kilómetros autonomía el scooter y 5.423 miliamperios hora de capacidad la batería. La verdad es que hicimos más o menos unos 2 kilómetros con 460 metros y llegamos al lugar de origen, al lugar de llegada con 69% de batería y nos quedaba para hacer 13,8 kilómetros. Es decir, no hemos consumido en trayecto de batería 4,4 kilómetros, aunque hayamos hecho solamente 2,4. Como veis, tenemos una pérdida de eficiencia en este trayecto. Los kilómetros que tiene este scooter hasta el día de hoy son 275,12 kilómetros. No lo uso mucho, lo uso de vez en cuando. La temperatura de salida fue 22 grados. La temperatura de llegada de lo que sería la platina del scooter fue 28 grados. Os voy a decir un poquito los datos que tiene aquí escritos. Voy a poner seguramente una pantallita para que lo veáis. El porcentaje de batería utilizada fue un 22%. La velocidad media fue 18,30 kilómetros hora. La velocidad máxima fue 28,6, cuesta abajo. 28,6. La energía consumida fueron 64,27 kilovatios hora, vatios hora, perdón, 64,27 vatios hora. Y la eficiencia de viaje, es decir, el consumo medio
del trotti, del scooter, fue de 26,10 vatios hora por kilómetro. Como veis, ahí tenemos una gráfica también de velocidad, velocidad por GPS, batería, para que se solamente tiene una predicción de kilometrajes a través del computador a bordo y también por GPS. La batería, como veis, va descendiendo naturalmente y el voltaje, pues, es a todo el rato oscilando según el potenciómetro. La verdad es que ahí veis el potenciómetro y veis el voltaje es el amarillo claro y el potenciómetro es cuando yo le doy al botoncito para darle a más gas, menos gas, frenar, acelerar, frenar y etcétera. Como veis es un trayecto bastante complicado al inicio porque hay muchísima gente en el camino, muchísima gente que va a trabajar por la mañana sobre todo y tienes que ir respetando a los peatones. Los peatones, en este caso, muchas veces olvidan de respetar a las personas que van con el scooter eléctrico. Normalmente a los scooters eléctricos como que no se los respeta mucho en lo que sería por parte de los coches, por parte de los peatones y por parte de los otros ciclistas. Es como que aún no tenemos los seres humanos entrenado en que puede ser que venga alguien con trotti o con scooter y como que no saben ver bien a cuánta distancia estás y cuánto tiempo vas a tardar en llegar a ellos. Una bicicleta sí, separa a la gente y ya está, pero en el caso del scooter no separa a la gente. O sea, si vas a hacer la prueba, vas en bicicleta una mañana, la gente se aparta hacia un lado y hacia otro o intentan esquivarte, pero con el scooter eléctrico es que no te ven. No son aunque vayas en velocidad con la bicicleta, no te calculan. Es algo que me parece bastante curioso. Yo pensé que las personas nos adaptamos un poquito antes a las cosas. Yo, por ejemplo, siempre paré por todo. Lo importante es, ante todo, no tener un accidente y ceder la prioridad en caso de que la otra persona se salte tu prioridad. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en Castro TQV en un próximo vídeo. Nos vemos.